teléfono de ella. De nuevo, bienvenidos. Ya está comenzado el partido este entre Lobos y Jacks. Otra gran final. Comenzó rapidísimo, comenzó la final. Por lo que podemos apreciar en el campo, enseguida está otro partido también entre Jacks y Guerreros, parece ser. Categoría 35 y más, o sea que yo todavía no puedo jugar aquí. Yo no puedo, pues no. Estoy morro yo todavía. Lanzamiento feo, tiró la pelota buscando cabezas allá en el otro lado. Tremendo el peñascazo que lanzó por allá el quarterback del equipo de los Jacks. Se quita al defensivo, o de nuevo se le vuelve a quitar. Qué pasito tan chévere. Lejos la pelota y no hay recepción. Sin embargo, parece que volaron pañuelos. Van a deliberar ahí los referees. ¿Qué está pasando aquí, dicen? Mientras vemos allá unos niños que desbarataron una publicidad y están jugando espadazos con las varillas de la publicidad. Jacks al ataque. Cruz. Lanzamiento largo. Captura. Y el 88. Le quita la bandera antes de hacer la anotación. Por lo tanto, el día de hoy felicitamos a los García, que le ganaron a los Luna allá en la Liga de los Clanes. Definitivamente, entre el team y yo, somos los que nomás no en ese equipo. Les hicimos un paro con no ir. Felicidades al Clan García.
Aún así nos hace falta hacer la prueba, Tim, de ir tú sin mí o ir yo sin ti. Y a ver quién de verdad es el malo. Felicidades, ¿eh? Felicidades, muy buen juego. Acabamos de felicitar al coach de Black Widow, que hace un momento escuchamos por ahí su despedida con las niñas de su equipo, pues las niñas pasarán a otra categoría, en la cual él ya no podrá hacerse cargo, para tomar cargo con otras niñas que vengan después, y así enseñarles este bonito deporte que es el tochito, parte de la familia del fútbol americano, del fútbol 7. Jax. No logran la anotación. Gracias. Lobos al ataque. Evita, ¿no? A la primera, el primer defensivo le quitó la bandera. Este ya estaba driblando como a 5. El número 2 de Lobos. El lobo número 2. Los lobos 35 y más, ¿son lobos viejos de mar o qué onda? Usted dígame. Quarterback, el número 12, le quita la bandera antes de tiempo. Eso es una captura. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Lobos avanzando pian pianito. Inmediatamente le quitan la bandera. Buena la atrapada del número 88. Paola Valenzuela dice que llegó de nuevo. Muchas gracias, Paola, por andar por aquí. Lanzamiento. Buena para el 99. Sigue corriendo. No se dio cuenta. Asumió. Es uno de los peores errores en el deporte, que es asumir. El 99, el lobo 99, asumió que le habían quitado la bandera y no le habían quitado ni una. Se tenía todo el camino por delante, así como toda la vida, y no se fue. Se detuvo y ya fue demasiado tarde para recuperar la carrera. El 99 va de nuevo abajo. Da al quarterback. Prepara, apunta, fuego. ¡Anotación! Lobos 6. Jax 6. Ahí va el niño que corre y que se cae y que rueda. Pues si no lo saben, es un niño que ayer venía, pasaba corriendo y volteaba y se ven marometas allá abajo. Y punto extra, 7 ya para Lobos, yéndose arriba por un punto. Ya ven lo importante que son las conversiones, un punto más para Lobos. Ahí una línea que se ve ahí. A veces se convierten de más atrás, de otra línea que está más para acá, un poquito más para atrás, y ahí les dan 2 puntos. Deciden ellos, pero lo más normal es que se queden a una línea. De ahí donde sacan, si convierten ahí es un punto. Si convierten de más de atrás, les dan 2 puntos. Pero es decisión de cada quien, pero es más riesgoso estar más atrás. Pase al lado. Tacleo. Tacleo.
No, no fue tacleo. ¡9-6! Tres puntos porque lo capturaron atrás de la del en su anotación. Están en anotación. Tres puntos más para Lobos. Capturaron al quarterback en la zona de anotación. Es para dar besos negros. Gracias. Ocho, Lobos aún arriba. Lo que podemos ver es que los Jacks también hicieron otro safety, le regresaron, le pagaron con la misma moneda al equipo de los Lobos, y allá en el terreno de los Lobos hicieron lo mismo que les acaban de hacer. Jacks al ataque, un punto de diferencia. Los Lobos no supieron aprovechar la ventaja que les habían dado y le quitan de nuevo la bandera. Capturan al quarterback, esta vez no dentro de zona de anotación, por lo tanto no hay safety, pero están a un solo pasito de que los vuelvan a capturar. Ahí hay velocidad en los defensores, más no en los quarterback al parecer. Y para cuando llegue el sol allá va a estar más o menos. Sí. Adrián Núñez, no son tres puntos, yo me equivoqué, son dos puntos, un safety. Y voló pañuelo. Saludos América Cota, Sheila Gómez, Cecilia Cota, Adrián Núñez, Paula Valenzuela, muchísimas gracias, comparte la transmisión, esa también. Ayúdennos. Acá hay más personas viendo el Tochito fútbol americano, todo lo que sea relacionado de la misma familia. Estos jugadores también se merecen que sean vistos. 9-8, favor, Lobos. Saludo para la Parca. Pase completo. Pero ya se acabaron las cuatro oportunidades para el equipo de los Jacks. Así que vámonos al del lado de los Lobos. Lobos al ataque. Hola Timmy. Movimiento, largo el pase, y así es, pase completo, con camino libre para anotación, 6 puntos para Lobos. Yeah,
voltea para allá. Los morados. ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Pásame uno. Un punto más, ¿no? Para Lobos. Sí, la conversión. Ah, no, apenas. No, 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 todavía no lo hacen, todavía no lo hacen. Ahora sí. En el último momento soltó la pelota cuando ya la tenía en la mano. No sé qué le quiso hacer a la pelota, que la soltó y pues no hay conversión. ¿A quién le van? Díganos, pónganos con un comentario ahí. ¿A quién le van? ¿Sheila? ¿Lobos? ¿O Jax? Que no contó nada, dice. Salió a esa altura más o menos. Coco, número 45, va para abajo. Listo, con su quarterback. Ya tienen la jugada, ya saben qué es lo que van a hacer. Movimiento. Bueno, el tiro, la captura perfectamente. Atrapa la pelota. No es captura, me tengo que quitar la palabra esa de la boca, la de la captura. Es recepción atrapada. Hay equipos de Jax en casi todas las categorías, hay equipo de los Jax. Es un club, una escuela también. No se habla. Y el pasecito. Más bien sí se habló, le gritó y le gritó fuerte. Ya tenían la jugada planeadita y al otro se le olvidó, salió corriendo como loco. La pelota cayó en terreno de nadie. Y cada que volteo al campo enseguida a ver a los Jacks de allá, veo al Peque dando vueltas y vueltas y giros y giros. Lanzamiento, pase completo, anotación, 6 puntos para los Jacks. Conversión, logró la conversión. Vamos a ver qué indican los árbitros. La conversión, y creo que ya vamos al medio tiempo o algo así. Sí, conversión de un punto para Jax. Y creo que ya estamos en la pausa del medio tiempo. Volvemos en un momento.
qué? ¿Si le pones qué? En donde creas el video en vivo, en fin. Si le doy una crucecita, no termina la transmisión. Ajá, no, no termina. Es que quiero ver cuántos hay conectados. ¿16? Sí, sí. Pero esa página. ¿Eh? Y arriba a la izquierda dice página. Ah, sí. Ah, bueno. Eso sí, pero no sabía si lo cerraba. Ah, sí lo cerraste. Teníamos 70 personas viendo en vivo. Las niñas. De las niñas que de los hombres. Los hombres están en 15, así. Les vale madre. Entonces el de la. El juego anterior estaba bien chido. ¿Eh? El juego de las niñas estuvo muy chido. Sí. Y la Leslie. Casi sin dedos ya. Sí. Y según yo, mira, allá y esto son semifinal. El que gane de allá y de acá van a jugar. Aquí. ¿Cuánto quedó el juego? Ya, la vez pasada no supe. No, el de los García. Ah, no sé, no me dijo, no dijo Alonso, eso ganamos. A la madre, ¿qué empezó, eh? ¡Dime! ¡Ya te vi! Déjame, déjame, me siento y te pones ahí. Ya volví, ya volvimos a las acciones. Jax, ahora del otro lado del campo. Atento todo mundo. Pase largo, tremendo bombazo, captura, pisó por fuera. Es bueno el pase, pero por un pasito que puso por fuera no pudo continuar la carrera de haberlo hecho. Eso es una anotación después de tremendo bombazo. Con razón, ya llegó José Juan. Ya dejó de jugar ahí enseguida, yo creo. Ya viene para acá. José Juan de los Jacks está ya con el equipo 35 y más. Me gustaría pasarles otro partido, pero no se puede. Estamos instalados. ¡Pum! No, hay captura. Hay captura por parte del equipo de los Lobos. Capturan a José Juan. Lo agarraron frío. Les comentábamos que estamos instalados aquí en este campo y nos es imposible movernos a otro campo por las instalaciones que tuvimos que hacer para traerles estos partidos. ¿Cuánto quedó el otro juego de los Jacks? En un momento les traemos la información esa. Gracias, Sheila Gómez, por preguntar. América Cota. Según yo, no veo jugando a los Guerreros. Por lo menos no desde aquí donde estamos. Lo que sí les puedo confirmar es de que aquí serían todas las finales. En los demás lados están jugando semifinales o cuartos de final o lo que tenga que ser. Y las finales serán aquí. Y de nuevo, otra captura para José Juan. Otra captura para José Juan. ¿Viste cómo? Y allá vemos al Guasón Darks, que trae la boca pintada de negro.
Nemo. Esperemos que no sea de los que se corta y esas cosas. Es un jugador de los Lobos. Está divertido ver este partido. Pero el partido anterior, eso sí, se los aceptamos. El partido anterior, el que nos ofrecieron las niñas de Redskins en contra de Black Widow, nos tenía con el alma en un hilo. Tremendo el partido que vimos hace unos momentos. Esperemos que este partido también se ponga bueno. Aunque déjenme decirles, este partido está empatado. Arma la jugada José Juan, van sobre de él. Malo el pase. Y se emocionan los Lobos. A huevo, dice. Están contentos los Lobos y ya los Lobos ahora tienen la pelota. Y después de tremendo pase que realizaron los Jacks, no fueron capaces de anotar. Mientras vemos a José Juan, ahora se fue al campo de enseguida a apoyar a su otro equipo, los Jacks. Está jugando en dos categorías. José Juan Ortiz. Movimiento, movimiento. Pelota al piso, el 99 se lanza con toda su humanidad, con todo su tonelaje al suelo. Pero aún así no logra la recepción. Estoy a punto de decir captura, no lo dije. Punto para Diego. Debería quedar la final de varonil. Varonil abierta y femenil abierta también debería quedar la final. Y creo que ya serían todas las finales. Eran cuatro categorías, ya vimos, esta serie es la segunda final que vemos. Deben de quedar dos categorías pendientes. La femenil mayor o femenil abierta, como le quiere decir. Y también la varonil abierta. Pase a un lado, demasiado a un lado. La pelota sale y ahora vamos a la tercera oportunidad de Lobos. Y la recepción es buena, pero queda lastimado un hombre por allá a la mitad del campo, un Lobo lastimado. ¿Están yendo la anotación aquí o están haciendo tarea? Creo que están haciendo tarea. Y sí, cruzaron el medio campo. No, hasta el momento, Sheila, no han pasado los equipos. Aquí enseguida estamos viendo que los Jacks están enfrentando, no los distingo bien, pero los Jacks están de rojo y los otros están de blanco. Así que creo que es Gallos Negros, al parecer, son los que están enfrentando el equipo de los Jacks. Y allá trae una revuelta y el ganador de esos se enfrentarán a la final del otro campo, que ahí sí no alcanzamos a ver nada. Pero los ganadores de esos verán una final aquí. Esas son la categoría varonil abierta. Las femeniles, no sé si ya se eliminaron, pero jugarán también aquí la final. Los partidos están sucediendo en este momento. Tacleada, movimiento no permitido.
movimiento, casi capturan al quarterback. Sigue corriendo, sigue corriendo. Anotación de los Lobos. Seis puntos para los Lobos. Muy bueno el movimiento que hacía por allá el 99. Giró tan grande él. Zaira Vilchis, ¿a quién le vas? No sabemos quién es Emanuel. Dime el número de Emanuel y aquí dejaremos de decir el número y le empezaremos a decir Emanuel. Saludos, Zaira Vilchis. Y convierten un punto más para Lobos. Un Lobo tendido, el número 2 queda tendido en el campo. Ya vienen las asistencias médicas. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Ya somos 22 personas viendo el partido en vivo. Hay uno lastimado por ahí. Dígame el nombre del lastimado. Seguramente ustedes sí se lo saben. Se los agradeceríamos mucho. Ojalá que se recupere pronto. Número 2 quedó tendido en el campo. Por parte del equipo de los Lobos. Zaira Vilchis, ¿a quién le vas? Al parecer el número 2 es Emma. Y lo sacan en brazos a Emanuel. Salió lastimado ya Emanuel, viene y lo dejan al campo y entra uno más. Emanuel González es el 2, Emanuel González sale lastimado del campo, esperamos que se recupere y pueda continuar con el encuentro. Ya llegan las asistencias médicas para revisarlo, esperemos que se encuentre bien y pueda volver al emparrillado. Cruzó su propia línea el quarterback. Esto es una captura. El número 30 se va con todo sobre él. Pues bye. Pase largo, bombazo. No lleva, parecía que llevaba dirección, pero el viento hizo de las suyas, alejó la pelota del receptor. Va a ser complicado que los pases largos se concreten hasta el momento. Ya llegó el Timmy. Tienen cotorreo. Rico.
y le quitaron la bandera justo a tiempo. Así que la ofensiva de Lobos va a atacar de nuevo. Está bueno el encuentro. Muy cerca de ser campeones los Lobos. Dos minutos más de juego y el marcador está 22 a 15 el marcador en favor de Lobos. Movimiento completo, el 45 sigue corriendo, no se deja quitar la bandera. Estaba bailando un tremendo danzón por allá, pero al final de cuentas salió del campo. Avanzaron unas cuantas yardas más, muy útiles. Movimiento y por fin le quitaron la bandera. El 88 falló en su primera oportunidad, va y lo correteó y se lo logra quitar ya muy cerca del medio campo. Pase para un lado, sigue corriendo y le quita la bandera. Van a tener cuatro oportunidades más el equipo de Lobos, aventajando ya a los Jacks. Ya vemos que José Manuel viene para acá, no, José Juan viene para acá. No termina un juego cuando viene al otro, le tocó que sus dos equipos estuvieran jugando al mismo tiempo. Lobos batallando con la basura en el campo. Movimiento, pase rápido, 45 atrapa y el 45 le quita la bandera. ¿A quién le va el público en Facebook? Vamos a ver. Zaira Vinci le va a Lobos. Sheila Gómez le va a Lobos. Eduardo Martínez, ¿a quién le vas? América Cota le va a Guerreros, pues aquí no están, pero bueno. Saludos a todos los que estén en Facebook, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Movimiento largo, pase completo y anotación. 6 puntos más para Lobos y se les está yendo el partido de las manos. A la falta de más o menos un minuto para que el partido concluya, Jax, se les va la gran final. El partido ha terminado. ¡Lobos campeones! ¡Felicidades, Lobos! ¡Felicidades, Jax! Hemos visto un bonito juego. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en la siguiente final. Esperamos avisarles de resultados un poco antes de lo previsto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Con permiso!